En Teleroda ponemos en marcha el Plan Renove. Cambia tu viejo cable modem por uno nuevo con Wi-Fi. Si ya tienes Teleroda con Wi-Fi, no es necesario. Solo lo pueden pedir los abonados que tengan el cable modem tradicional. Para tener internet en los portátiles y otros dispositivos sin cables y en toda la casa, pide el Wi-Fi de Teleroda. Es la misma banda ancha, con la misma velocidad de navegación, pero sin cables. Teleroda Wi-Fi. El presidente de la Roda Club de Fútbol, Juan Francisco Toboso, agradece el apoyo de la afición en los jugadores en estos 3 años que el equipo ha permanecido en Segunda División B. Toboso asume la nueva categoría de la Roda y expresaba su satisfacción por el trabajo realizado estas temporadas. Bajamos con la cabeza alta. Yo agradezco siempre a nuestra afición el apoyo incondicional que ha tenido con el club, a los jugadores, que estoy totalmente seguro que han dado todo por este equipo. Y bueno, pues ahora empieza otro ciclo, se acaba uno y lo que ahora mismo en caliente pues no puedo sacar muchas valoraciones, como entenderás, pero yo creo que es ahora cuando más unidos tenemos que estar con el equipo, porque el equipo es lo más importante ahora mismo en este caso, ¿no? Entonces vamos a tener unos días de descanso que yo creo que no lo merecemos y a partir de ahí pues reflexionar y valorar y tomar las decisiones que creamos más convenientes, pero siempre con la tranquilidad de que este club pues sigue adelante. El presidente del club no quiso hacer valoraciones del encuentro disputado este domingo en el Municipal y que finalizó con empate a 0 frente al Algeciras. Un gol de los locales les hubiera permitido disputar la promoción, pero no llegó en ninguna de las ocasiones de las que dispusieron. Toboso y la directiva apuestan por el nuevo ciclo que comienza y tomarán las decisiones oportunas dentro de unos días, cuando los ánimos estén más calmados. No, todavía no toca renovar la directiva, pero bueno, siempre hemos dicho que aquí hay la persona que quiera dar el paso al frente, que lo haga cuanto antes, o sea que nosotros, ya te digo, estamos aquí de paso, lo importante es el club y ya te digo, ahora mismo ese tipo de decisiones no las hemos valorado siquiera porque mis compañeros de directiva, los chavales están rotos y lo que quiero es que ahora, pues si puede ser durante unos días, hay tiempo suficiente, pues se despejen un poco y vean las cosas de otra manera a como las veían ayer después de acabar el partido. Respecto a los incidentes entre la afición rodense y la andaluza que tuvieron lugar una vez hubo finalizado el encuentro, Juan Francisco Toboso hizo hincapié en que se trata de un incidente puntual y que el comportamiento de los locales ha sido ejemplar durante toda la liga. Los de Algeciras se quejaban del lanzamiento de piedras por parte de los seguidores rojillos y del otro lado denunciaban burlas. La Guardia Civil realizó una detención. Si por algo se caracteriza la afición de la Roda es que en ningún momento es una afición, vamos, para nada violenta y bueno, pues la prueba está en estos años que hemos estado en esta categoría, que en ningún momento hemos tenido ningún tipo de problemas con la fuerza de red del público. Al contrario, nos agradecen el tener coordinado pues todo. Así que bueno, pues son hechos puntuales que no merecen la pena ni comentarlos. Fue en la temporada 2011-2012 cuando la Roda conseguía el ascenso a Segunda División B. Desde entonces han pasado por el Municipal equipos importantes a nivel nacional y este es el recuerdo con el que se quiere quedar el presidente del club. Con todo. Me quedo con muchos momentos bonitos, ¿no? Con ver pasar por el Municipal equipos como el Real Madrid Castilla, el Oviedo, el Tenerife. Por eso yo decía muchas veces cuando presentamos el equipo la importancia que era estar en esta categoría y de la falta de apoyo que nos hacía falta para intentar estar muchos años, ¿no? Quizás ahora es cuando la gente se empieza a dar cuenta de lo que hemos tenido. Y bueno, pues nada, a luchar por volver a conseguirlo en la medida que se pueda y está. Pero me quedo con muchos momentos bonitos, ya te digo. Ver a equipos de ese caché en el Municipal, cuando los querías traer, por ejemplo, las fiestas de agosto, era imposible que vinieran, ¿no? Luego decíamos, mira, están aquí y no nos cuestan nada, ¿no? La Roda Club de Fútbol ha afrontado una última liga complicada a pesar de realizar un buen inicio. Las lesiones, la falta de efectivos y un presupuesto ajustado han influido en las posibilidades de mantenerse en la categoría. Los rojillos regresan a Tercera División.